Eguerdi on guztioi, ongi etorriak osoko bilkura honetara. Gaur lehenengo eta behin udalbatzak bilkura egiteko premia zarabaki behar dugu. Beraz, aldeko botoak? Kontrako botoak? Abstentzioak? No, aldeko botoak, ez? Beraz. Aho batez onartu egin da. El segundo punto del orden del día está en la parte resolutiva de la Comisión de Hacienda, resolución de las alegaciones a la aprobación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2017, tal y como se ha acordado en la Junta de Portavoces. Habrá un primer turno por parte de la teniente alcalde y concejala de Hacienda, la señora Gonzalo, y luego turnos de menor a mayor por el resto de grupos políticos. Y en el caso de que fuera necesaria una segunda intervención, también se podría realizar para cerrar el turno la señora Gonzalo. Por lo tanto, señora Gonzalo, tiene usted hasta 10 minutos para esta primera intervención. Eskerrik asko, alcalde jauna. Bueno, pues como efectivamente es el punto que tenemos hoy encima de la mesa, es la resolución de las reclamaciones que se han formulado al presupuesto. En este sentido, pues sí me gustaría recordar cómo el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el día 6 de febrero de 2017, aprobó inicialmente los presupuestos generales al someterse estos a la cuestión de confianza prevista en dicha norma. En la cuestión de confianza, como hemos dicho, aprobada en esta sesión de 6 de febrero, hace que el presupuesto quedó aprobado y expuesto al trámite de información pública para la posible formulación de alegaciones, de reclamaciones, de acuerdo con la normativa aplicable. En este sentido, durante el periodo de información pública, se han presentado del orden de 15 alegaciones y se trasladaron al Departamento de Hacienda para que fueran informadas por el Servicio de Presupuestos del Ayuntamiento y del Departamento de Hacienda. En este sentido, como requiere el trámite, se emitió dicho informe. El informe lo que señala es que ninguno de los supuestos, ninguna de las reclamaciones que fueron formuladas en este trámite de información pública son admisibles por cuanto no se encuentran comprendidos en los supuestos que la normativa de aplicación permite reconocer como reclamaciones, permite admitir. En este sentido, también me gustaría recordar que, como se señala en el informe del jefe del Servicio de Presupuestos, que forma parte de este expediente, señala también que, aprobado inicialmente este presupuesto general y habiéndose cubierto el plazo de información pública, el Pleno de la Corporación aceptará o rechazará las reclamaciones con los votos correspondientes, pero lo que la ley no permite plantear es la devolución del proyecto ni formular enmiendas de totalidad o aparte del mismo, ni volver a debatir sobre el contenido del presupuesto más allá de las concretas reclamaciones que hubieran podido formularse. Es decir, que no cabe debatir, como digo, sobre el presupuesto ni formular enmiendas. Analizados los escritos de alegaciones presentados, a juicio efectivamente del informante, se realizó este informe, como hemos señalado anteriormente, por el Servicio de Presupuestos, analizados los escritos de alegaciones presentados, ninguna de las alegaciones formuladas, y esta es la conclusión del informe contra el acuerdo de aprobación inicial, se ajusta a alguno de los tres supuestos recogidos en el artículo 17.2 de la norma foral 3/2004 de 9 de febrero, por lo que no cabe su estimación. En este caso, nosotros, la Junta de Gobierno y posteriormente en la Comisión, se emitió un dictamen que, quiero recordar a los concejales presentes, fue dictaminado favorablemente esta propuesta, este dictamen, para desestimar las reclamaciones formuladas contra el presupuesto por ser inadmisibles. Y en este punto de inadmisión y a fin de aportar mayor seguridad a la toma de decisiones que se pueda realizar hoy en este pleno, se ha requerido un informe jurídico en el día de hoy en el que efectivamente se recuerda que si ninguna de las causas alegadas por los particulares se puede subsumir en algunos de los anteriores supuestos tasados,
se han de inadmitir por los servicios de Hacienda, que es lo que se refleja en el informe emitido por el Servicio de Presupuestos. La ley, también recuerdo, no permite plantear la devolución del proyecto ni formular enmiendas al mismo. Otro es por ello que en el día de hoy sometemos este dictamen, que fue, como digo, aprobada por la Comisión de Hacienda y que concluye con la la desestimación de las reclamaciones por tratarse de supuestos de alegaciones, reclamaciones que son, en cualquier caso, inadmisibles, no cabe, como digo, más allá, pronunciarse mucho más allá de lo que se plantea hoy aquí. Es decir, un dictamen, como he dicho, que fue aprobado el otro día en comisión y que, sobre todo, desestima las alegaciones por inadmisibles. Quiero insistir en esta cuestión por cuanto no podemos tomar decisiones que se aparten de los informes técnicos emitidos al efecto. Entendemos que estamos ante una cuestión estrictamente de carácter técnico. Cuestión distinta, se hubiera podido producirse un debate en otro sentido, si, entendiendo que las reclamaciones formuladas hubieran tenido encaje en estos supuestos y hubieran contado algunas de ellas con un informe, pues podríamos hoy debatir sobre su fondo. Pero no es hoy el trámite que corresponde, por cuanto solo cabe su inadmisión a la vista de los informes, tanto del Servicio de Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria, del Departamento de Hacienda, como a la vista del informe jurídico que ha sido requerido hoy mismo y que avala el informe emitido por el Servicio de Presupuestos. Gracias. Gracias a usted, señora Gonzalo. Se abre un turno de grupos, empezando por Iraba. Sí, señor Fernández. Sí, mira, es que, bueno, voy a ser bastante breve. Nuestro grupo va a mantener su voto a favor que se produjo en la comisión por la inadmisión de estas alegaciones. Entendemos que hay un informe jurídico que así lo marca y estamos de acuerdo con ese informe jurídico y, por lo tanto, pues mantenemos ese voto favorable a la inadmisión. Muchas gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a todas. Nosotros mantendremos también el mismo voto que hicimos en la comisión. Creemos que las alegaciones, presentando cosas que pueden ser interesantes para debate, no se ajustan a los tres supuestos marcados a la norma foral, y más cuando esta misma posición se ve reforzada por el informe jurídico que nos acaban de hacer llegar, con lo cual, como ya hemos dicho, mantendremos nuestro voto favorable a la inadmisión de las alegaciones. Muchas gracias, señor Ojal. Turno ahora al Grupo Socialista, señor Zapatero. Muchas gracias, señor presidente de la Corporación. Bueno, tal como dije en la Comisión de Hacienda, yo creo que se han seguido todos los trámites procedimentales en todo este asunto. Se aprobó el presupuesto, se expuso, se publicó, se formularon alegaciones, se estudiaron las alegaciones y, de acuerdo con el artículo 17.2 de la norma foral del 2004, no cabe la admisión de las mismas y, por tanto, son rechazadas. En este sentido, creo que el apoyo es absoluto por parte de los servicios jurídicos. Yo me he tomado también la molestia, igual que el resto de las corporaciones, de estudiármelo en este sentido y considero que la posición acertada es esta. Yo creo que ha llegado ya el momento en que empecemos a trabajar por todos los vitorianos y vitorianas, por la ciudad, por nuestros conciudadanos, que para eso nos eligieron, mirando por el empleo, los comerciantes, los pequeños autónomos, nuestras empresas y, en suma, por el bienestar de la ciudad, efectuando las correspondientes inversiones y las correspondientes adjudicaciones que correspondan para cada partida. Nada más. Gracias. Gracias a usted, señor Zapatero. Ahora en EH Bildu en txanda, Belakorto Jauna, zurea da hitza. Sí, yo creo que… Perdón usted, señor Belakorto, puede… Ayer he empezado a… Bueno, nos encontramos en esta situación de dándole vueltas a si las alegaciones son admisibles o no son admisibles por una situación de cómo se aprobó el presupuesto en este ayuntamiento. Porque más allá de si son admisibles o no, que luego iré a ello, lo que da garantías de que esto no se convierta en un circo son las mayorías sólidas. Eso es lo que verdaderamente da estabilidad al ayuntamiento. El resto de las cosas, que es lo que estamos viendo ahora, pues es acudir a pedir sopitas a uno o a otro. Usted, señor Urtaran, tomó una medida, por su actitud, una herramienta extraordinaria, que eso simplemente lo que le sirvió es para ganar una votación, dándose confianza a usted mismo un par de veces. O sea, vamos, que el que más confía en usted es usted mismo, porque los demás ya ve que menos.
Pero nada más, y se lo dijo muy bien la señora Larrión. Si quiere ir rápido, vaya solo. Si quiere ir lejos, vaya acompañado. Y ha ido rápido. Ha pasado un mes muy rápido. Pero no ha ido lejos. Al mes tiene usted que andar pidiendo sopitas, en este caso con un informe jurídico, con un informe, y en realidad, más allá de los informes, pidiendo sopitas para ver quién saca adelante estas cuestiones, ¿no? Porque la señora Gonzalo lo ha resumido. Esto es un tema automático. Metes el dinero, su tabaco, gracias. Pero no es un tema exclusivamente jurídico como usted le ha dado. Usted ha dicho que aquí no se puede votar más que a favor del dictamen, porque hay un informe jurídico que así lo avala. El informe jurídico, señora Gonzalo, lo que dice es que si ninguna de las enmiendas se adecua a uno de los tres supuestos de la norma foral, son inadmisibles. Y entonces los concejales, en este caso el Pleno, tendrán que tener y analizar el asunto de si las alegaciones se adecuan a uno de los tres supuestos. No es automático, sino que es a criterio de los concejales, basándose también, como no, teniendo para tomar una posición, hay que tener unos informes, basándose en esos informes, ¿no? Y digo que no es automático y digo que piden sopitas por lo siguiente. Los tres supuestos, uno de ellos, por ejemplo, es omitir el crédito necesario para cumplir las obligaciones de la entidad. Es decir, si alguna de las alegaciones va a algunas de las partidas que está insuficientemente dotada para cumplir las obligaciones de este ayuntamiento, es admisible. Esto no hay que darle muchas vueltas, es así. Porque el resto que pone en el informe jurídico es literatura, es simplemente decir, si no cumple ninguna, tienen que votar ustedes a favor de la inadmisión. Pero omitir el crédito necesario para cumplir las obligaciones de la entidad sería admisible. Obviamente, voy a sacar adelante o voy a hablar de algunas partidas. Por ejemplo, las AES no están dotadas económicamente de forma suficiente para cumplir las obligaciones que tiene este ayuntamiento. ¿Por qué? Porque todos sabemos que se gasta más dinero que el que hay en el presupuesto. Y lo que por lo menos se puede considerar que tenemos esa obligación, ¿no? Con lo cual, no es un trámite automático. Están diciendo que es un trámite automático porque el presupuesto no está aprobado de una forma sólida. Y la forma sólida es con un mínimo de 14 concejales. Y eso no está ocurriendo, ¿no? Nosotros en la comisión nos abstuvimos, dijimos que íbamos a analizar el asunto y evidentemente nosotros vamos a seguir manteniéndonos en esa abstención, ¿no? Pero más allá de los informes jurídicos, que vuelvo a repetir que hay ciertas partes que no las comparto, es decir, no me vale que me den un informe diciendo si no está dentro de estos tres supuestos, son inadmisibles. Pero nosotros podemos entender que en alguna de ellas sí que están insuficientemente dotadas. Lo hacemos porque vamos a cerrar este capítulo de los presupuestos. Usted, señor Urtaran, tomó una medida extraordinaria, se creó la mayor crisis del ayuntamiento. Y para que esto no se convierta en un circo, nosotros nos vamos a abstener. Es que ricasco Belakortu jauna, orain alderdi popularraren txanda, Uriarte jauna, zurea da hitza. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo, la verdad es que esto ya lo hemos debatido en la Comisión de Hacienda, claro que sí, pero hay que insistir en por qué estamos en este procedimiento. Estamos en un procedimiento atípico. Vamos a aprobar un presupuesto que por primera vez en la historia de Vitoria no va a recibir ni una sola aportación de los grupos políticos y además tampoco va a recibir ni una sola aportación por parte de los ciudadanos. Lo primero es grave, pero bueno, es el procedimiento, les habilita la ley y ustedes optaron por él. Lo segundo es incomprensible. Ustedes que han querido ser los campeones de la participación ciudadana, resulta que están decidiendo que ni una sola de las alegaciones que realizan los ciudadanos utilizando su derecho a hacer reclamaciones y alegaciones al presupuesto se está teniendo en cuenta y además las están ignorando directamente. Ustedes se les llena la boca hablando de presupuestos participativos y resulta que donde realmente tienen derecho a participar los ciudadanos deciden ignorarles, que es lo que estamos haciendo aquí. Y a mí me hace gracia porque varios de ustedes utilizan el argumento de, oiga, tenemos unos informes
que, claro, no es lo que tenemos que hacer. Mira, ¿dónde está ese informe? Yo no sé si es que han añadido ustedes informes adicionales, pero desde luego, si son los informes que estaban cuando llegó este, cuando se dictaminó esto en la Comisión de Hacienda, ese informe es una vergüenza. Ese informe es una vergüenza. Ese es un informe que viene sin ninguna sola argumentación. Es un informe sin fundamentar. No se acompaña ni un solo expediente, ni un solo informe de los departamentos afectados. Es un informe que se dedica, que se limita a decir, a juicio de este informante, no caben admitirlas. ¡Punto! Oiga, antes lo ha explicado también el señor Belacortu. Estábamos hablando de las ayudas de emergencia social. Uno de los casos expreso es por ser manifiestamente insuficiente el crédito que se recoge en los presupuestos. ¿Dónde está el, me hubiese gustado ver el informe del Departamento de Servicios Sociales o de Asuntos Sociales explicando expresamente que las partidas eran suficientes para los objetivos que se habían planteado. Ustedes no lo han hecho, no han podido conseguir ese informe, por eso han sacado ese informe de, bueno, a juicio de este informante, que no viene a decir nada más, sin argumentos y sin fundamentos. Ustedes no han informado de las alegaciones. Ustedes han simplemente han sacado una especie de pseudo informe que no es de los servicios jurídicos, diciendo que no se admiten. Y punto. Pero eso simplemente para hacer lo que ustedes querían hacer. ¿Dónde está el, a mí me hubiese gustado ver dónde están los informes diciendo que las partidas de las AMUS o de las AES van a ser suficientes para los objetivos de este ejercicio. No están. No lo han podido conseguir y no lo han podido aportar. Por lo tanto, a mí no me vale. Estas partidas son manifiestamente insuficientes y ustedes lo saben. Y durante el año vamos a ver cómo van a convertirse y son partidas manifiestamente insuficientes. Pero es que otro de los argumentos para presentar alegaciones es porque se omite el crédito para el cumplimiento de obligaciones exigibles. Ustedes no tienen partidas suficientes para atender a las necesidades derivadas de la Ley de Servicios Sociales y del decreto de cartera. Pero es que hace poco el propio concejal del ramo explicó que vamos a tener que hacer una modificación presupuestaria en el futuro. Bien, le están haciendo la alegación. ¿Dónde está el informe jurídico? ¿Dónde está el informe del departamento? ¿Dónde está el informe económico? ¿Dónde está el informe de quien sea que diga que tienen ustedes cantidades suficientes para satisfacer las obligaciones derivadas de la Ley de Servicios Sociales y del decreto de cartera? No lo tienen. Solamente tienen ese pseudoinforme, sin informar, sin fundamentos, sin argumentos, que dice que un señor, a su juicio, considera que no entra. No que, es que ni siquiera entra al fondo del asunto, que es lo realmente insultante para esto, para el Pleno. Es que ese informe no entra al asunto de ni un solo de los puntos. Y además, si se acompañase por lo menos por un informe del departamento afectado entrando al fondo del asunto, se podría comprender y podríamos discutirlo. Pero es insultante para este pleno que ustedes presenten las cosas así, que ustedes no hayan argumentado nada, ni los servicios jurídicos, ni el departamento de Hacienda, ni los departamentos afectados. ¿Por qué consideran que tienen partida? ¿Dónde dicen ustedes que tienen crédito suficiente para atender estas reclamaciones, para atender a la Ley de Servicios Sociales? No lo tienen, no han presentado nada. Por lo tanto, ustedes hoy, bueno, han aplicado un procedimiento sui generis, bien, es un procedimiento que nunca se había aplicado, no va a haber una votación, bueno, es un procedimiento nuevo, desde luego, señora Gonzalo, a ustedes no les gustará, pero este procedimiento nunca se había aplicado hasta ahora. Es un procedimiento que la primera vez que lo aplicamos en Vitoria. Legal, no lo dudo, pero es la primera vez que se aplica. Y entonces vamos a pasar de aquí de votar las alegaciones, se van a admitir las alegaciones o no se van a admitir las alegaciones, y a partir de ahí no va a existir la aprobación definitiva del presupuesto. Por lo tanto, ya ustedes lo considerarán aprobado. Bien, pero esto no quita para que ustedes se estén saltando directamente la participación ciudadana en el único ámbito en el que la ley recoge expresamente que tienen derecho a hacerlo. Y es más, las sentencias sobre el tribunal, las sentencias que avalaba este método para aprobar los presupuestos, expresamente mencionaba este trámite como uno de los trámites que tenían que salvar ustedes. Bien, ustedes sin informes, sin argumentos, lo están sacando adelante. Muy bien, esto sí que es una patada a la participación ciudadana en Vitoria. Muchas gracias, señor Uriarte. Turno de la señora Gonzalo. Y es que eres, alcalde Jauna. Bueno, voy a empezar por esto último que se ha comentado, de que este trámite no se ha hecho nunca. A ver, aclaremos, el trámite de información pública se hace siempre, con todos los presupuestos. Este no es un trámite único.
Por otra parte, se ha aludido a la participación ciudadana, ya que de esta manera estamos dando un portazo a las reclamaciones presentadas por los ciudadanos. Bueno, pues a este respecto yo quiero recordar cómo, efectivamente, aparte del trámite de audiencia pública que se hizo con la exposición pública de los presupuestos, el trámite que se ha llevado, la publicación que se hizo en los diarios de mayor difusión de la ciudad, cómo se abrió ese proceso de participación. Incluso quiero recordar cómo hubo un informe del Consejo Social que fue remitido a todos los grupos políticos y, vaya, solo contestó el equipo de gobierno. El equipo de gobierno fue el único que dio una respuesta a ese informe del Consejo Social. Luego nos tomamos, este equipo de gobierno se toma muy en serio la participación ciudadana. No creo que se pueda poner esto en cuestión. También me gustaría recordar que, efectivamente, las reclamaciones que se han presentado no se acompañan de ningún documento acreditativo de lo que usted ha señalado. Es decir, no basta con que se afirme en una reclamación que se presenta una reclamación que se entiende que está dentro de un supuesto contemplado por la ley. No es suficiente, hay que acompañarlo. Y en este sentido a mí sí me gustaría además recordar que el hecho valorar si las reclamaciones encajan o no en los supuestos contemplados por la ley es una cuestión estrictamente técnica que compete de forma exclusiva a los técnicos. No podemos entrar en juicios de valor por parte de los concejales si encajan o no en los supuestos. Y además usted ha aludido porque no hay ninguna norma ni ley que nos diga cuánto tenemos que poner en los presupuestos. Tenemos que ejercer unas competencias y lo hacemos y ponemos las cantidades que la capacidad económica del ayuntamiento permite. Luego, cuando hace referencia o hace alusión a ese supuesto contemplado en la ley de manifiestas insuficiencias, nos estamos refiriendo o se está la ley refiriendo a aquellos supuestos en los que exista un documento legítimo que obliga al ayuntamiento a reconocer un gasto. No es ninguno de los casos que se ha presentado. Y es más, le voy a recordar, porque usted habla de que los informes, el supuesto este extraordinario que estamos haciendo, bueno, pues yo tengo aquí el informe que ustedes requirieron en el ejercicio 2014 para resolver las reclamaciones que se habían presentado. Es decir, que este tema, este trámite es un trámite habitual en la tramitación del presupuesto. Y en este sentido me gustaría recordarle que efectivamente no solamente, la conclusión del informe viene a decir, y leo literalmente, dice: analizados los escritos de alegaciones presentados, a juicio de este informante, ninguna de las alegaciones formuladas contra el acuerdo de aprobación inicial de los presupuestos para el ejercicio 2014 se ajusta a alguno de los tres supuestos recogidos, por lo que en aplicación del citado precepto deberán decaer por falta de adecuación a los motivos expresos que habilitan para presentar reclamaciones las presentadas. Es más, le voy a decir, solamente hubo una reclamación que generó duda y tenía que ver con una resolución judicial firme. Y eso fue lo que motivó que se requiriera un informe jurídico del que se hace referencia en su informe y al que se le dedican unas 10 líneas. 10 líneas que se ha requerido un informe de asesoría jurídica para que, ante la duda de que pudiera estar dentro o tuviera encaje dentro de los supuestos, pues se tuvieran en cuenta. Y la conclusión que es inadmisible, que no encajaban los supuestos, porque había otras partidas que, bueno, de alguna forma podían dar cobertura a ese gasto que venía reconociendo la resolución. Pero es que ninguna de las reclamaciones formuladas no viene acompañada en ningún caso de ningún documento que pueda dar lugar a valorar si son admisibles, es decir, si son estimables o no, porque ninguna de ellas son admisibles ya solo por razón de forma. Y, como digo, sus informes, los que ustedes hacían, los que ustedes recababan, en nada difieren de los que se están planteando ahora mismo. Es decir, en nada. Aquí está el informe y aquí está la prueba. A eso me remito. Por ello, a mí lo que me gustaría insistir es que el Pleno no puede cuestionar sobre si las reclamaciones son subsumibles en los supuestos que marca la ley. Insisto que esta es una cuestión que es exclusivamente técnica, que no podemos cuestionar a los profesionales que están en la casa y que se pronuncian en este sentido.
Es necesario, por tanto, que además de formular la reclamación, se acompañe, como he dicho, un documento que legítimamente exija un reconocimiento de un gasto dentro del presupuesto municipal. Y, por supuesto, comparto con algunas de las, bueno, de las exposiciones que se han realizado. Sí, en el sentido de que hay muchas partidas que nos gustaría incrementar y que podrían ser más altas, pero no es posible porque nuestra capacidad económica no nos lo permite. Hay que presentar un presupuesto equilibrado. Muchas gracias, señora Gonzalo. Turno ahora del Grupo Irabasi. No desea intervenir. Por parte de Podemos, el señor Rinojal tampoco desea intervenir. Por parte del Grupo Socialista, el señor Zapatero tampoco. Señor Belacortu, de H. Bildu. Sí, bueno, yo voy a insistir en las mismas ideas. Hombre, yo, por una parte, creo que el señor Gonzalo se le ha ido la mano diciendo que ha habido mucha participación en el presupuesto. Algo se le ha ido la mano. Algo se le ha ido la mano. De cualquier forma, y vuelvo a repetir, estamos en una situación, venimos de una situación extraordinaria. El presupuesto no tiene la mayoría suficiente para pasar este trámite de forma normal. Tenemos que ir acudiendo a todos los lados a pedir sopitas, ¿no? Y señora Gonzalo dice que el trámite es automático. Dice, esto es una cosa, joder, que es muy simple. A ti te dicen si es admisible o no y ya está. Esto es un tema puramente técnico. Y yo digo, si es un tema puramente técnico, ¿qué hacemos aquí? Es decir, quien vota la inadmisibilidad o no de las reclamaciones o de las alegaciones es el Pleno. Quien toma la decisión equivocada o no de lo que se puede admitir o no es este Pleno. Y luego está muy bien que hasta el que vende golosinas tenga una opinión. Eso está muy bien. Esto no es un trámite automático. Quieren ustedes convertirlo en un trámite automático porque no tienen, o no sacaron la mayoría suficiente, ¿no? Y de hecho, además, usted lo ha explicado muy bien. Dice, es que claro, hacen reclamaciones y lo que dice la norma foral es que tiene que tener un documento que lo acredite. Y digo, si tiene que tener, según la norma foral, un documento que lo acredite, es una lástima que no lo hayan puesto en la propia norma foral. Digo, si usted ya lo tiene tan claro, digo, ¿por qué no lo pondrá en la norma foral? La norma foral lo que dice precisamente es omitir el crédito necesario para cumplir las obligaciones de la entidad. Y entonces, la normativa lo que dice es, estos son los supuestos en los que el Pleno puede aceptar las reclamaciones y que diga si son de algunos de los supuestos o no. Y en función de si son admisibles o no, si son admisibles, que se voten. Eso es lo que dice la norma foral. Automático es lo de los churros. Que metes la pasta, le vas dando y van saliendo churros. Esto no es automático, ¿no? Y esta es la situación. Ustedes están intentando dar una vuelta diciendo que esto, pues que no tiene sentido, que no tiene. Esto sí tiene sentido. Y yo no sé lo que pasó, no me acuerdo lo que pasó en otros presupuestos. Pero la clave es que es que haya una mayoría que así, o sea, que contenga ese presupuesto. Y luego además usted lo ha explicado muy bien en relación a una alegación que yo ni me acordaba que presentaron en el anterior Gobierno, dijeron que había una partida que no era suficiente y dijeron, ya lo pagaremos con otra. No hubieras tomado un informe de ese tipo, ¿no? Entonces, ante una medida extraordinaria que han llevado ustedes, se hablaba también de la señora Larreón de la caja de Pandora, pues vamos a cerrar esto, póngase un poco colorados, porque esto no es normal lo que está pasando, y cerremos este asunto de una vez. Es que Ricasco, la Cortuja, una. Turno del Grupo Popular, señor Uriarte. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor Gonzalo, mire, la participación ciudadana en este presupuesto, pues hombre, reconozca que ha sido escasita. Escasita porque ustedes habrán respondido al Consejo Social, pero desde luego se ventilaron a los ciudadanos en una sola intervención maratoniana y luego realmente están rechazando todas las aportaciones de los ciudadanos al presupuesto. Por lo tanto, a cada cual lo suyo. Ustedes tienen un procedimiento legal, ese procedimiento les obliga a hacer este trámite de alegaciones, es el único que no han podido saltarse, pero no es porque ustedes sean los campeones de la participación ciudadana, sino porque ustedes están haciendo todo esto a toda la mayor velocidad posible para evitar tener que debatir sobre este asunto. Mire, claro que siempre ha habido alegaciones.
Es que esto no es una novedad. La novedad es que después de las alegaciones no hay una votación para la aprobación definitiva del presupuesto. Eso es la novedad. Pero trámite de alegaciones ha habido siempre. ¿Y sabe otra cosa en la que también ha habido siempre? Informes, claro que sí. Pero ¿sabe la principal diferencia? Que nuestros informes, como usted ha dicho, van al fondo del asunto. Cuando se informa sobre por qué hay crédito suficiente o no hay crédito suficiente. ¿Por qué hay una obligación exigible o no exigible? Y ustedes no han entrado al fondo de nada. Por eso es lo que les critico. Porque nosotros acompañamos los informes, acompañamos los informes con argumentos sobre el fondo de los asuntos, señora Gonzalo. Y ustedes han ignorado completamente el fondo del asunto. Y lo que estamos discutiendo aquí no es si el trámite es uno o el otro, no es si la alegación debería, si el trámite de alegaciones, no es, ya sabemos que no es una gracia que ha concedido ustedes a los ciudadanos, que están amparados por la ley para exigirlo. Si lo que estamos aquí diciéndoles y lo que estamos argumentando nosotros es que hay alegaciones de ciudadanos que les están diciendo que tienen ustedes que los créditos son manifiestamente insuficientes para cubrir las necesidades que se plantean y que ustedes no están entrando al fondo del asunto y están sorteando el problema diciendo no, es que tengo un informe que me dice que no es admisible. ¿Por qué no es admisible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es admisible? Como usted ha leído, no será admisible porque entenderemos que hay un argumento, que hay fondos suficientes. ¿Usted me puede decir ahora si hay fondos suficientes en las partidas de las ayudas de emergencia social para cubrir las necesidades de este año? Dígalo, no puede decirlo. Usted sabe perfectamente que no los tienen. Saben perfectamente que tienen una insuficiencia en ese presupuesto. Saben perfectamente que esta partida va a necesitar de más fondos. Saben perfectamente que esta ciudadana que ha hecho la alegación tiene razón. Tiene razón. Ustedes no tienen dinero suficiente. Hay una insuficiencia manifiesta para cubrir las necesidades. Y ustedes no le están haciendo caso. Y ustedes están mirando para otro lado. ¿Me va a decir usted que efectivamente tienen fondos suficientes para cubrir todas las obligaciones de la Ley de Servicios Sociales? Dígamelo. Dígamelo, pónganmelo negro sobre blanco, porque eso es lo que estamos pidiendo, eso es lo que les criticamos, eso es lo que les decimos. No que ustedes no argumenten, no que ustedes hayan hecho un trámite, bueno, pues la aprobación como la han aprobado, sino lo que les estoy criticando y por lo que me molesta en este momento es que ustedes a las alegaciones planteadas sobre temas concretos no hayan querido resolverles. Realmente, ¿existe una obligación exigible a los ciudadanos en la Ley de Servicios, exigible por los ciudadanos ante la Administración en la Ley de Servicios Sociales? ¿Sí o no? ¿Tienen ustedes fondos suficientes para cubrirla? ¿Sí o no? ¿Dónde está ese informe? Usted sabe que no tienen. ¿Tienen ustedes recursos suficientes en el presupuesto para cubrir las AES y las ayudas de emergencia social? ¿Sí o no? Usted sabe que no los tienen. No los tienen. Por lo tanto, ustedes no quieren entrar al fondo del asunto para no reconocer que efectivamente estos ciudadanos tienen razón. Y que este presupuesto, por supuesto, primero que no está cuadrado. Porque tienen ustedes ya, se está aprobando con un inmenso problema que se está generando con la plusvalía municipal. Segundo, que tampoco está cuadrado porque ya tenemos una serie de incertidumbres sobre el impuesto de actividades económicas. Así que este presupuesto ya lo tienen ustedes bastante descuadrado. Pero es que además hay algunos ciudadanos que les están poniendo a ustedes el dedo en la llaga. Es que allí donde a ustedes les gustaría poder cubrirse, les están diciendo a los ciudadanos que tienen un déficit manifiesto y que ustedes no quieren hacer nada y además no quieren entrar al fondo del asunto. Yo les reclamo que informen y que digan que tienen dinero suficiente. Y sin embargo, pues probablemente ustedes sacarán adelante esto, pero yo les recordaré sus palabras, les recordaré este debate cuando lleven la modificación para la Comisión de Hacienda explicando que no tienen recursos para cubrir estas necesidades. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Para terminar, señora Gonzalo. Esker, alcalde jauna. Bueno, efectivamente, más que un trámite automático, estamos hablando de un trámite ordinario. El trámite de información pública es un trámite ordinario. Y la soberanía de este pleno alcanza a partir de que, efectivamente, hubiera habido un informe técnico que avalara que, de acuerdo con la norma foral y con la normativa que es de aplicación, cualquiera de las reclamaciones presentadas hubiera sido admisible. A partir de ahí, podríamos entrar a analizar el fondo de si se estiman o se desestiman las alegaciones. Se habla aquí de que este presupuesto no ha sido participativo, aparte de aprobarse en una comisión el calendario. A mí me gustaría recordar que no ha habido presupuesto más silencio, participativo. Señora Gonzalo, disculpe un momento. Guarden silencio, por favor, en la bancada popular. Decía que no hay presupuesto más participativo para incluir propuestas ciudadanas que el que se ha realizado este año.
Para el ejercicio 2017 ha habido un presupuesto participativo en el que se han incluido más de 15 propuestas de los ciudadanos a través del programa Vitoria, Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz. Creo que hay que recordarlo. Luego, creo que no se puede reprochar que no ha habido presupuesto participativo. El Partido Popular lo que sí deja en evidencia es que ahora manifiesta un especial interés en este trámite, en el trámite, un trámite que, por cierto, siempre ustedes han rechazado, que sin mostrar la más mínima atención. El trámite de información pública es algo que, de alguna forma, ustedes tampoco parece que le daban gran atención al mismo. Y además me gustaría recordar que cuando se elaboró el presupuesto, porque participaba, como no podía ser de otra forma, de forma directa en el mismo, una de las primeras premisas que se tuvo en cuenta es pedir a los departamentos las previsiones de gasto para el ejercicio, así como todas aquellas obligaciones de carácter legal, de carácter contractual, que tuvieran para tenerlas incorporadas en el mismo. Lo razonable es que sea un presupuesto equilibrado y así fue informado este presupuesto por la intervención, es decir, un presupuesto equilibrado en cuanto a sus ingresos y gastos. Y lo que tampoco se puede es pervertir el trámite de reclamaciones e intentar que lo que son enmiendas, tengan cabida en este trámite de reclamaciones. Las enmiendas recogen mayores necesidades de gasto, pueden incorporar mayores cuantías destinadas a partidas concretas, pero siempre tienen que ir equilibradas y siempre hay que indicar cuál va a ser el origen de los ingresos. El trámite de enmiendas, señores del Partido Popular, ya concluyó, ya terminó. Entonces, ahora no corresponde utilizar este trámite de información pública para pretender incorporar enmiendas al presupuesto. Y además lo que más me sorprende es que un partido como el suyo, que ha impulsado a través de una normativa básica a nivel estatal, como es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la que una de las exigencias, una máxima, es presentar un presupuesto que esté perfectamente equilibrado en cuanto a gastos e ingresos, ahora, señores concejales, pretendan, señor Uriarte, que a través de este trámite de información pública incorporemos al presupuesto serie de cuantías económicas para dotar unas partidas sin indicar ningún origen de ingresos y desequilibrando el presupuesto. Es que sorprende que ustedes en este pleno estén planteando esto, cuando desde, como he dicho, desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria, impulsada por ustedes a nivel estatal, utilizando legislación básica, pretendan ahora lo que están planteando en este pleno. En definitiva, estamos, como he dicho, ante un trámite que se han recabado los informes necesarios, los informes que termina la ley. Creo que lo que se pretende es bloquear que la ciudad tenga presupuesto a toda costa, incluso agarrándonos al último resorte, como es utilizar el trámite de información pública. Porque, como digo, la ley, el decreto de cartera, indudablemente la ley nos dice qué competencias tenemos que cumplir, no nos dice cuánto nos tenemos que gastar en ellas. Gastaremos en función de la capacidad económica que tenga este ayuntamiento. Están recogidas las competencias, está recogido precisamente todo aquello que tiene que prestar el ayuntamiento. Cuestión distinta es si nos gustaría destinar más recursos o menos recursos. Y eso se hace en el trámite de enmiendas, pero siempre que vaya, como he dicho, soportado y no a través del informe del trámite de información pública y a través de las reclamaciones. Por ello, yo nada más tengo por señalar que concluir que efectivamente el informe declara que son inadmisibles porque no son subsumibles en los supuestos previstos en la ley y que, en definitiva, no procede más que la desestimación de las alegaciones por inadmisibles. Muchas gracias, señora Gonzalo. Terminado el debate, procede ahora a la votación del dictamen de la Comisión de Hacienda, recordando que la posición favorable sería a la desestimación de las reclamaciones presentadas a la aprobación inicial del presupuesto 2017. Por lo tanto, votos a favor de desestimar las reclamaciones presentadas. Una cuestión de orden, señor presidente. Sí, señor Uriarte. Creo que se planteó la votación separada de varias de las alegaciones, ya que cada una está presentada por un ciudadano distinto. Creo que este asunto se trató en la Junta de Portavoces y la propuesta que se ha realizado es traer el dictamen
es la información que tengo y el expediente, tengo el dictamen de la comisión. No obstante, pues la secretaria tiene la lista de las alegaciones, sí, que se votaron de forma, señora, separada. Sí, ya está. Sí, señora Uriarte, muy bien. Señora secretaria. En la junta de portavoces se comentó que, bueno, que el Grupo Popular podía solicitar la votación de algunas separadamente. Yo tengo aquí la lista de las que se votaron separadamente en la comisión. De todas Pero se maneras, acordó. A ver, estas cuestiones las tienen que traer ya acordadas y no plantear cuestiones de orden sin haber acordado previamente en la Junta de Portavoces esta cuestión. No obstante, si no tengo ningún inconveniente que se voten por separado. Si la secretaria general es tan amable, me podrían trasladar el orden de votación que se pretende realizar. No, ya ha habido una cuestión de orden. Señora Letizia Comero no tiene la palabra. Bueno, vamos a ver. Tenemos, por lo tanto, según lo que se plantea, son 6 votaciones diferentes. En un primer lugar, haríamos una primera votación para tratar una alegación presentada por mt.fp.g sobre partida de ayudas de emergencia social. ¿Correcto? Bien. Pues procedemos a esta votación. Votos a favor de desestimar dicha alegación. Votos en contra. Abstenciones. Por lo tanto, queda desestimada la alegación sobre partida de ayudas de emergencia social. La segunda sería presentada también por mt.fp.g sobre partida de atenciones sociales. Votos a favor de desestimar dicha alegación. Votos en contra. Abstenciones. Por lo tanto, también quedaría desestimada con el resultado de la votación anterior. La tercera sería votar sobre la partida prestación vinculada al servicio del decreto de cartera. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Queda, por lo tanto, también desestimada con el mismo resultado que la anterior. La cuarta sería una alegación presentada por fe.pa. sobre partida de centro de atención diurna. Votos a favor de desestimar dicha alegación. Votos en contra. Abstenciones. Quedaría, por lo tanto, desestimada con el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos e Irabasi, el voto contrario del Partido Popular y la abstención de H. Bildu. La quinta alegación sería una presentada por A.L.F. en representación de FABA. Que proceda una duda. Señor Uriarte, no tiene el uso de la palabra y no se lo voy a conceder en estos momentos. Estamos realizando una votación. No hay nada que aclarar. Para aclarar está todo aclarado. Señor Uriarte, es que no tiene. Votando. Le llamo al orden por primera vez. Es que había dos. No tiene usted el uso de la palabra. Por lo tanto, procedemos a la votación de esta alegación presentada por AL.F, en representación de FABA. Votos a favor de la desestimación siempre. Votos en contra. Abstenciones. Queda, por lo tanto, desestimada con el resultado igual, similar al de la votación anterior. Y, por último, el resto de alegaciones presentadas por los grupos. ¿Votos a favor? ¿Voto a favor de la desestimación? Sí, estamos votando a favor de la desestimación. ¿Voto en contra? Abstenciones. Queda, por lo tanto, también desestimada con el voto favorable a la desestimación del Grupo Nacionalista, Grupo Socialista, Podemos e Irabasi, el voto contrario del Partido Popular y la abstención de H. Bildu. Se levanta la sesión.